FM y Lian TV Producciones presentan La Mañana Informativa. Comentarios, análisis y entrevistas. La Mañana Informativa, preciso y veraz. Ya está con nosotros Gamaliel Moltá, un amigo mío, hemos defendido y no tengo razones para otra cosa que decir que me siento a gusto verle de nuevo, aunque sea una idea media descabellada de los dos, no encontrarnos con más frecuencia. Pero aquí está. Él es gobernador, es diputado, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político, de Comité Central, perdón, exactamente. Con nosotros, Gamaliel Montás, para hablar un poquito sobre la situación del partido aquí en San Cristóbal. Sobre todo luego de la renuncia de su hermano, José Montás. La salida forzosa de José Bienvenido Montás Domínguez, luego de 40 años en el PLD. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme al programa y a los radioescuchas que nos escuchan. Muy buenos días. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Es de esperarse que en una situación como esta, en la que el presidente municipal del partido, un dirigente importante, como ustedes lo acaban de decir, histórico, renuncia a su puesto en la organización, deje una especie de confusión al principio en la organización. Y, si se quiere, una especie de vacío. Naturalmente, las estructuras del PLD son estructuras sólidas, estructuras que tienen muchos años deformada y que tienen liderazgos alternativos. Evidentemente, en poco tiempo, estamos hablando de quizás semanas, algunos días más, las estructuras partidarias estarán totalmente acopladas en lo que tiene que ver con la campaña electoral, tanto la local como la nacional, y indiscutiblemente, a pesar de todo, el Partido de la Liberación Dominicana va a ganar las elecciones en San Cristóbal de manera contundente, tanto en el terreno local como en el terreno nacional. Nosotros no somos partidarios, se lo hicimos saber a nuestro hermano de esa decisión que él tomó, pero él es una persona adulta, esperemos que sea suficientemente sabio y que esta decisión que tomó no la haga arrepentirse mañana. Gabriel, queda la estela, queda la duda, a pesar de tus expresiones, sobre la familia. Me dijeron que tu madre, que es un templo, le dijo, bueno, si te fuiste, ya te fuiste. Pero recuérdate que esto es una familia. Y cosas que nosotros nos satisface saber, porque la familia, los colores tradicionalmente los divide. Y esos colores partidarios dividen. Sin embargo, no se puede perder de vista que la familia está por encima de los colores partidarios. Yo quiero hacerte la pregunta siguiente. Se ha también cuestionado de que Temo ha abandonado San Cristóbal y que por eso ustedes, no como familia, sino como partido, han perdido la influencia en la sociedad de San Cristóbal. Mira, yo debo aclarar lo siguiente primero. Fíjate, realmente a nivel de San Cristóbal, por una razón política partidaria interna, en su momento inclusive hasta política partidaria en el municipio, se ha querido vender la idea de que los Montás son una unidad. Como que los Montás son un equipo, un grupo. Realmente los Montás son dirigentes del partido, cada quien con una formación y una cabeza propia para pensar. En un determinado momento coincidimos en las decisiones que tomamos y en otra no coincidimos. O sea, yo particularmente he tenido en el partido a lo largo de su historia contradicciones con José. Por ejemplo, él en una ocasión estuvo respaldando al compañero Danilo Medina y yo estuve respaldando al compañero Leonel Fernández. Inclusive nos enfrentamos a lo interno del partido. O sea, no ha habido esa unidad monolítica como se quiere entender. Pues, naturalmente, a nivel de pueblo, como somos hermanos, se entiende así. Realmente mi madre no se mete en este tipo de cosas. O sea, que no es cierto que ella le dijo. No, eso no es cierto. Realmente. Mercedes, ella es evangélica dominicana. Ella está, claro, ella es activa de su iglesia evangélica. Y le preocupa naturalmente el destino de sus hijos,
pero no como para poder emitir juicio político, ese tipo de cosas, ¿no? Ah, bueno. Pero cuando se reúne la familia, y me imagino que tocan esos temas. A debatir todo el mundo que hay que debatir. Ahora, plantea su punto de vista y cada quien generalmente se va con su propio punto de vista. O sea, es difícil unificar en una familia donde hay tantos hermanos con niveles de formación y de autodefinición muy propia. O sea, yo me puedo sentar con José en una mesa a discutir y a hablar cosas, pero si no es que tenemos un punto común que ya lo traíamos de antemano, es difícil que ahí nos podamos poner por así. Así falta con nosotros también, con Morty, que tiene muchos niveles, un compañero que se ha pasado toda su vida leyendo mucho, es un tipo muy formado. No es fácil tú poder discutir con él en una mesa y que tú convencerlo de una cosa o él convencerte a ti. Y nos decís de Moisés que es un guerrerito. Cuando Gamaliel era gobernador y Rubén estaba en el hotel, no recuerdo, en la superintendencia era. Yo sé que estaba en una de esas funciones que ha desempeñado. Yo vengo a Gamaliel, dame una carta, dice Gamaliel, a ver si Rubén me da un empleo. Cuando llevo una carta a Rubén, me dice Rubén, conmigo se habla directamente. O sea, el gobernador para él es una mierda. No quisiera que la parte sea difícil para nosotros los montar. Cuando nos metemos. Sí, yo me identifico con esa familia 100%. E incluso he sido perseguido por algunos sectores internos del PLD, porque no puede ser hipócrita. Cuando llegué a San Cristóbal, don Bienbo y yo coincidíamos, el papá de ellos, coincidíamos algunas cosas de Trujillo, entonces ahí comenzó la relación. Después Gamaliel. Te adoptaron. Y Rubén me dieron clase en la UAS y así sucesivamente. Gamaliel, pero va a ser difícil cuando entremos a la urna, ve a nuestro hermano en el PRM, a Guillén en el partido de nosotros. Como que va sobre a ser... todo porque dicen que la sangre pesa más que el agua. Va a ser difícil. Don Danilo está claro. Exacto, y como se puede fraccionar, es posible, y ¿verdad? El diputado ustedes... que lo montás, decidamos apoyar, pero vea vea en la boleta B, en la municipal, ¿verdad? José Montás, PRM, PRSC, Nelson Guillén, PLD, PRD, como que. Bueno, yo voy a decirte lo siguiente, realmente. Dice Guillén que dice Montás que cuando se habla de la ciudad, no importa los colores. Exacto. Realmente va a ser un trago amargo, pero habrá que sumárselo. Sí. Eso es indiscutible. O sea, nadie va a ser, tú entiendes, hipócrita para venir y decir, no, eso se va a hacer muerto de la risa. Va a ser un trago amargo, pero no lo tomaremos. Porque en política, no siempre las cosas deben saberte dulce. Sí. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía es Nelson Guillén. Y todo el que se considere militante del Partido de la Liberación Dominicana tiene que apoyar sus candidaturas completas. Al margen de que tú puedas tener tus sentimientos particulares por tu hermano, pero él tomó su decisión. Y tomó una decisión muy propia de él, en la que la mayoría de sus hermanos no estaban de acuerdo. Por tanto, Gama, a lo interno. Perdón, hay una llamada. Una llamada. No. Sí, buenos días. Hello. Sí. Otro punto. Nombre Huicho. Sí. Sí, adelante, Huicho. Ese gran sancocho que está envuelto entre la misma familia es un sancocho que el día de los votos se va a saber por qué candidato una familia va a votar. Yo soy Montaja. Ahora yo voto por el mejor. Cuando aquí el candidato Leonel Fernández y Danilo Medina, el único que le dio frente a Danilo fue Montaja, José Montaja. Después nosotros se escondieron. Y por eso es que yo les he dicho, hay que saber mañana quién va a ser el síndico de San Pedro. Porque si lo podemos reconocer, José Montá ha sido un hombre muy valoroso en la familia, igual que los otros Montá. Tiene un valor extraordinario, pero el sancocho hay que cambiar. Hay que poner un congreso diferente. Muchas gracias. Bueno, mira, déjame decir lo siguiente. Ciertamente... José es una figura de mucha importancia, o fue una figura de mucha importancia en el Partido Nacional. Esto se va a debatir por mucho tiempo. O sea, habrán posiciones encontradas durante todo el proceso. Porque yo debo decir algo que quizás José no valoró en su justa dimensión. Y que quizás muchos de sus seguidores estarán ahora pensando. José fue el gran triunfador en este proceso, señores. Él fue el gran triunfador porque José se enfrentó al senador de San Cristóbal, al gobernador de San Cristóbal, a un diputado, al síndico actual, a Raúl Mondesí, que se le sumó. Estamos hablando de cuatro fuerzas políticas en el municipio de cabecera. Y si a eso tú le sumas el hecho de que esos sectores estaban respaldados por un amplio abanico de funcionarios del gobierno, y esto queda prácticamente empate,
el gran triunfador fuese él, aunque no sea el candidato oficial del Partido Revolucionario. Entonces él debió valorar eso, porque ahí en el PLD queda una gran franja de personas que simpatizaban y lo seguían, que no pueden seguirlo, ni lo van a seguir nunca al PRM. Pero vuelvo y repito, esto se va a debatir por un tiempo largo, y si nos pasamos días y semanas en esto, podemos desvirtuar o desviar el proceso electoral de sus verdaderos matices, que es discutir y debatir cuáles son las propuestas que se tienen desde el Partido de la Liberación Dominicana para resolver los problemas de San Cristóbal, los problemas del país, como se ha venido haciendo, como ha venido haciendo, planteando el compañero Danilo Medina, desde su discurso, que es lo que pretende hacer. O sea, eso es lo que hay que debatir a partir de ahora. El 16 de agosto se sabrá, digo, el 15 de mayo se sabrá si la aventura que hizo José tuvo o no tuvo sentido, pero ahora lo que hay que debatir y hablar sobre lo que va a hacer el Partido de la Liberación Dominicana, y la oposición vendrá a decir aquí lo que va a hacer la oposición para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. Bien, tenemos una llamada en línea. Buenos días. Sí, buenos días. Diga. Te habla Carlos Casillas, sector Noreste. Muy bien. Estoy llamando para preguntarle algo. Tiene que bajar el volumen del radio, por favor. Sí. Casillas. Un momento. Sí, para que encuadre. Estoy llamando a preguntarle al señor Montaz cuál es el motivo por el cual lo Montaz, en el gobierno del licenciado Danilo Medina, no se han hecho sonar como han sonado en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Muchas gracias. Bueno, pero sigue en la misma posición. Bueno, Temo es ministro de Economía, Rubén es director de Autoridad Portuaria de Sur. O sea, están en el gobierno los Montaz, y se quieren seguir llamando como una unidad. Algunos tienen obras. Bueno, algunos tienen obras, algunos tienen empleos en el gobierno. O sea, realmente. Pero también la gente tiene que aprender en política que a veces, en determinado momento, un dirigente tiene que tener un perfil bajo frente a otro dirigente, que es el que le corresponde desempeñar sus funciones. Porque, por ejemplo, si en San Cristóbal hay un senador, hay un diputado y hay un gobernador, o sea, estos compañeros que son dirigentes del partido, igual como son los Montaz, son los que tienen el espacio en ese momento dado. Ahí a veces también hay que recogerse para darle sus espacios a ellos, para que sean ellos entonces las figuras importantes del momento. O sea, porque uno no puede tampoco porque quiere ser protagonista permanente de los hechos. Entonces, a veces en política hay que saber que un dirigente, como en los equipos de pelota o de basquetbol, está en el banco de espera, como dicen. Si lo necesitan, lo llaman y actúan. Si no, los otros. Si los otros están haciendo un buen trabajo, que sigan haciendo el trabajo. Bien. En ese sentido, escúchame, Heredia. Sí, señor. Para aprovechar, bueno, ese momento informativo. En ese sentido, parece que usted no percibe como lo percibe hacia afuera la población de San Cristóbal. Y en el caso mío particular, lo veo así. Como que usted no percibe que el sector de Tommy Galán como que ha querido apabullar a lo que es el poder político que ha tenido la familia Montaz en la provincia de San Cristóbal. Parece que usted no lo percibe de esa forma. De hecho, dicen que Tommy es el jefe todopoderoso del PLD aquí en San Cristóbal. Entonces, la familia Montaz, ¿qué papel juega? Bueno, Tommy es el presidente del partido a nivel de la provincia y es el senador. Esas dos cosas lo colocan a él a la cabeza, tanto del gobierno en la provincia como del partido. Eso es lo que es formal, lo que está ahí. Lo real son las luchas internas que se dan en todas las organizaciones, en las que tú un día tienes dos votos arriba y el otro tiene dos votos abajo. O sea, esto no es un problema permanente, porque en política como en la vida, nada es estático. No. Por ejemplo, Tommy tuvo mucho proceso en el que él fue desfavorecido con los votos. Okay. Ahora, claro, ahora los votos lo favorecen, por eso tiene que ser igual mañana. Los votos y el poder, ingeniero. Exactamente, ¿verdad? Los votos y el poder. Eso tiene que ser igual mañana, no necesariamente. Por tanto, la política hay que verla como una dinámica. Evidentemente, en estos momentos, las fuerzas internas del partido, porque son muchas, lo han favorecido. Y naturalmente eso, a nivel de la opinión pública, lo hace ver como una figura agigantada. Pero yo vuelvo y repito, en este proceso, José no se enfrentó solamente al sector del senador, sino que ahí estaban la gente del gobernador, que son otra gente, ahí estaban la gente de Mondesí, ahí estaban la gente de Nelson Guillén, que sean pocos o muchas, son gente del partido. Más muchas personas que
están vinculadas al gobierno en funciones importantes a las que se le bajó línea. Pero vuelvo y repito, eso se da. La política hay que verla como una actividad. La política y la vida, nada en esto es estático. Las fuerzas hoy te favorecen, mañana no es que te perjudican, mañana cambian de posición. Y vuelvo y repito, esto no, no hay por qué verlo permanentemente. Camalier, dice el ingeniero Rafael Salazar, coordinador del PRM en San Cristóbal, que la marcha del domingo en la que usted participó fue un fracaso, que parece que los peledeístas no se pusieron de acuerdo. Y yo le agrego, se notó la ausencia de mi compadre amigo José Bienvenido Montás Domínguez. Pues ustedes son los medios de comunicación y estuvieron ahí, tienen que hacer su valoración. Yo participé en la actividad. Yo debo decirte lo siguiente: esa actividad se convocó de un día para otro. Tampoco hay que venir a ver la actividad como que fue una... O sea, el compañero Danilo decidió arrancar su campaña visitando los pueblos del sur y a San Cristóbal se le informó prácticamente de un día para otro. Y más que una actividad propiamente partidaria, era una visita a San Cristóbal y se vio a las personas en la calle. O sea, la gente salió a saludar al presidente, al pero, candidato de nuestro partido. Estaban ahí, o sea, los PLDistas estaban esperando al presidente. Si a ti te dicen, por ejemplo, que están convocando una actividad para finales de este mes y esa actividad no se da con lo colorido con que estaba anteriormente, bueno, yo podría estar de acuerdo contigo. Pero, te repito, esa actividad fue una actividad muy buena para el tiempo con que se convocó, que fue solo un día de antelación. Bien, vamos a darle la bienvenida a Leonardo Ortiz, ¿verdad? Que se integra al set de claro. La mañana informativa. Buenos días. Buenos días a mis compañeros, a mis amigos, camisa de caballito. ¿Eso qué significa la camisa teniendo caballito? A nuestro invitado que nos honra con su presencia aquí, en verdad agradecido, ingeniero, que esté con nosotros. Gracias. Mi pregunta va a volver a recapitular lo que es el aspecto del sentimiento familiar. Ahí donde usted está, Nelson Guillén dijo que si de algo tiene que arrepentirse de haber entrado a la política, era de haber tenido que enfrentar a una familia, a sus hermanos. ¿Qué valoración tiene Gamaliel Montás de esta expresión? ¿Qué opinión le merece? Bueno, eso habría que preguntárselo a Guillén realmente. Porque él le consultó a usted y le consultó a Juan Temístocles Montás y a José Bienvenido Montás su decisión de aspirar a una diputación. Lo dijo él ahí, sí, donde usted está. Eso es cierto. Y que ustedes habían dicho mejor porque tenemos dos hermanos diputados en la familia. Entonces me gustaría su opinión en relación a eso. Lo siguiente, Nelson Guillén es una persona que estuvo. Y lo voy a decir estuvo porque no voy a decir ahora que está, aquí nadie se va a engañar. Exacto. Estuvo muy vinculado a la familia Montás. El hijo de él se hacía llamar él mismo el hijo 11 de don Bienvenido Montás. Lo decía, no sé si lo llegó a decir aquí en estos medios. Sí, lo dijo. Pero lo decía. No, él lo dice todavía. Pero usted nada más tiene que mandarlo a buscar que él vuelve. Vuelvo y te repito, el asunto de la política divide a las familias. Sí. El primero que se fue Guillén, ahora se fue José. Ya se han ido dos. O sea, que fíjate cómo son las cosas. Sí. Si todos somos una familia, él fue el primero que se fue. Ya se fue José. Esperemos que no se vayan más y que se quede esto así, porque claro, al final de cuentas es bueno que las familias estén en armonía. A propósito de eso, ingeniero, que yo he dicho aquí en reiteradas ocasiones y aprovecho el momento de lo que usted ha planteado aquí, de que yo en lo particular no lo veía a usted, Gamaliel Montás, a Moisés, a Multimer, a Rubén, a Temo, a Margarita y a los demás, no conozco los otros si hay, ingeniero. Yo no lo veía votando a favor de Nelson Guillén y en contra de José Bienvenido Montás, aún estando en otro partido político. Yo he planteado de que en ese sentido se apoyaría a José Montás, aunque en la presidencial se pudiera votar por el presidente Danilo Medina, pero con lo que usted ha dicho parece que no es correcto. Lo de Danilo no tiene discusión. Claro que no. Yo vuelvo y digo aquí lo que dije al principio. Nosotros somos militantes del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros no somos militantes del PRM. Ya. Todos los Montás, incluyendo a Temístocles, que es miembro del comité político, fundador de la organización y un activo importantísimo. Y yo no digo lo mismo de los otros, son
personas ligadas al PLD de su fundación. Lo que son es PLDistas y van a votar por la boleta del PLD. O sea, yo decía, son tragos amargos, pero en política hay que beberse los tragos Eso amargos. Eso quiere decir que José, que no cuenta con ustedes. No puede contar en este proceso con nosotros. Gamaliel, tanto funcionario, empezando por Temito Clemés, por Temito Monté en el Palacio Nacional, y San Cristóbal sigue rezagado, San Cristóbal sigue abandonado, el presidente recogió calles deterioradas. ¿Qué hacer? Hay que esperar que se produzca la reelección para el mismo problema, continuando el problema de agua. Mira ahí, INAPA, ahora han contratado un cangrejo en INAPA, que anda haciendo hoyo por la ciudad. Un hoyo que provocó una muerte. Que si aquí la gente tuviera, se había empoderado su derecho, le pusieron una demanda a INAPA, porque ahí frente a la puerta oeste del Instituto Politécnico Loyola, obra maestra del presidente Trujillo, pues sí. Y INAPA hizo una excavación, la dejó a cielo abierto. ¿Y sabes qué pasó? Un señor va conduciendo, por noche con motoconchista, se estrelló contra el palo y como quiera el motoconchista murió. Pero eso lo vamos a investigar. Entonces, tanto problema, tantos funcionarios y tan poca... Y San Cristóbal abandonado. ¿Qué hacer, Gamaliel? Mira, Heredia, San Cristóbal ha recibido del Estado Dominicano las inversiones que han recibido la mayoría de las provincias, incluyendo el Distrito Nacional. Este gobierno no es un gobierno que se ha caracterizado por hacer grandes obras, megas obras, sino que es un gobierno que se ha caracterizado por hacer las cosas puntuales que se pueden hacer con el presupuesto actual en cada una de las comunidades. Usted tiene que saber que aquí se ha hecho una inversión multimillonaria en infraestructuras escolares. Son más de 50 escuelas nuevas, estancias. Entonces, el presidente tiene un presupuesto limitado. O sea, bueno, anteriormente en el gobierno de Leonel no se construyeron escuelas, se construyeron otras cosas en San Cristóbal, ahora se están construyendo escuelas. En su debido momento, esa secuela o esa etapa culminará y esos recursos entonces vendrán a reparar las calles, reparar otro tipo de cosas, porque todos sabemos que se trabaja con un presupuesto limitado. Pero, vuelvo y te repito, las inversiones que se han hecho en San Cristóbal son inversiones que van coherentemente con lo que se puede hacer en función del presupuesto, y no nos podemos quejar de las inversiones que ha hecho el presidente Danilo en San Cristóbal. Basta con salir y verlas. Vuelvo y repito, son muchas las cosas que hacen falta en San Cristóbal, dado el hecho de que por nuestra cercanía a la capital no hemos arrabalizado, o sea, una ciudad que ha crecido vertiginosamente con muchísimos barrios arrabalizados, y tenemos una carga social permanente muy fuerte que tendremos que ir enfrentando poco a poco. Bien, vamos a una breve pausa y continuamos con esta conversación con el ingeniero Gamaliel Montaz. Regresamos en breve. Mantener nuestra sintonía es estar informado. En breve, seguimos con La Mañana Informativa. Por Sur, la radio de San Cristóbal. Conociendo nuestro país, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia constituye la más antigua construcción existente en la ciudad. Su construcción se inició en el año de 1826 por iniciativa del entonces párroco de la comunidad, Juan de Jesús Fabián Ayala y García. En su interior se encuentran sepultadas destacadísimas figuras de la vida social, religiosa, política y cultural del siglo pasado, entre ellas el mismo padre Ayala, su constructor. En San Cristóbal, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Clínica Odontológica Internacional Diagnóstico Radiográfico, con atenciones dentales para niños y para adultos, braces, implantes dentales, blanqueamientos, limpiezas dentales y todos los servicios
Odontológicos. Estamos ubicados en la Avenida Constitución, al lado del Correo, con el teléfono 809-528-4666. Para su cita, 809-528-4666. Aceptamos todos los seguros. Ferretería Eléctrica. Estamos ubicados en la calle San Tomé, número 25, próximo al Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Llámanos al 809-528-1250. Ferretería Eléctrica. Acércate. A mi hijo le encanta el sabor de Jugos del Valle. Es lo primero que me pide en el desayuno. Y cuidado si no le pongo uno en la lonchera. ¡Qué muchacho este! Refresca tu día con Jugos del Valle y disfruta el sabor de la fruta en sus sabores: manzana, citrus punch, uva y fruit punch. Del Valle, el secreto es el cariño. A todas las amas de casa, cuando se trata de comprar gas para su estufa, vayan a una de las envasadoras del Grupo Dionisio Ramírez y Asociados. Envasadora de gas Lavapiés, al lado del cementerio. Envasadora de gas San Cristóbal, carretera Sánchez, kilómetro 3, en Atillo. Envasadora de gas La Toma, en la carretera La Toma, número 56. Envasadora de gas Atodamas, en el cruce de Atodamas. Ah, Ramírez y Asociados es también combustible. Estación de gasolina Coastal, en la 6 de noviembre, estación de gasolina Texaco, en la Avenida Libertad. Grupo Dionisio Ramírez y Asociados, calidad y servicio. Mensaje de salud de la diputada doctora Miledis Cuevas. El virus del Zika es una enfermedad que se transmite por el mismo mosquito que transmite el dengue y la chikungunya. En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis, comezón, lesiones en la piel y dolores articulares, de inmediato acudir a su centro médico y hospital más cercano. Vamos a prevenir el virus del Zika, eliminando los criaderos de mosquitos, usar mosquitero, cloro y repelente. Cuidemos a nuestros ancianos, niños y en especial mujeres embarazadas. Doctora Miledis Cuevas, siempre con la salud de la gente. Consorcio de Bancas Alexis, seguridad probada, juega y gana. En nuestras bancas, tu dinero está seguro. Consorcio de Bancas Alexis, oficina principal, calle Julio César Martínez, número 15 en Canastica, con la asistencia de Alexis Sánchez. Consorcio de Bancas Alexis, seguridad probada. ¡Atención San Cristóbal! ¡Disfruta del mejor pollo al carbón y el mejor cerdo asado! ¡En sabroso! ¡Ahora con las finas atenciones de Leo Buffet! ¡Sí! ¡En sabroso! ¡Disfruta del mejor pollo al carbón y el mejor cerdo a la caja china de San Cristóbal! ¡Con las atenciones y el exquisito sabor de Leo Buffet! ¡No te quedes sin disfrutar del mejor pollo al carbón de todo San Cristóbal! ¡En sabroso! Ahora con las finas atenciones de Leo Buffet y la rubia del machete. Sabroso. Búsquenos en la Padre Ayala, frente a la Parábola, frente al Triángulo y frente a la Plaza Cristóbal. Teléfono 809-799-3071. En la radio sabemos lo importante que es ofrecer calidad. Es por eso que cada día mejoramos nuestros equipos para que usted nos oiga y nos sienta con más fuerza. La radio se siente. Sur 91.9. Ya estamos de regreso. Somos La Mañana Informativa. Bien, señores, nosotros continuamos en la mañana informativa de Sur 91.9. Estamos conversando con Alfonso Gamalier Montaz, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y hermano de José Bienvenido Montaz Domínguez. Así que los teléfonos están abiertos y usted puede hacer sus preguntitas. Tenemos una llamada en línea. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, Carlos Corporán. Que el Señor le siga bendiciendo, Carlos Corporán. Amén, es para informarle que hace alrededor de 45 minutos
el periodista Domingo Taveras fue llevado de urgencia nuevamente al hospital Luis Eduardo Aybar. Está muy en muy estado de salud y es para que todos hagamos una oración por para que el más alto del cielo pues le devuelva su salud a Domingo Taveras y para que el pueblo sepa también su condición. Así que esa ha sido la intención de nuestra llamada. Que Dios la bendiga. Hermano, de verdad. Y auguramos de verdad que Dios Todopoderoso pues le devuelva la salud a nuestro amigo y hermano Domingo Taveras. Sí. Gamalier, futuro político de la familia Montaz, ¿se mantiene la consigna decir Montaz, es decir San Cristóbal? Claro, San Cristóbal es Montaz. El futuro político de la familia estará ligado al futuro político individual de cada uno de los Montaz. No, pero ustedes no pretenden reunirse ahora, no, pues eso no, lo que ha pasado. No, es que eso no sea, eso no sea. Pero reunirse para qué. Para de que trazar una estrategia de que como familia ese tipo de cosas, no señor, eso no tiene sentido. O sea, a mí Temito no me pidió que me organizara en el Partido de la Liberación Dominicana, ni José tampoco, y yo no se lo pedí a los otros tampoco. Cada quien tomó su decisión, se organizó en el PLD y cada quien tiene su cabeza propia, y naturalmente si triunfa uno de ellos triunfa la familia. Si uno fracasa, en gran medida se entiende que fracasa la familia, pero es un problema de cada quien de manera individual. Por tanto, cada montada que se faje, hace su trabajo y que siga cosechando éxito de manera individual en su vida particular, que esos éxitos de manera particular en su vida se convierten en éxitos colectivos. Pero eso de que les reunirse para definir cosas, esto no tiene sentido realmente. Bien, tenemos una llamada en línea. Buenos días. Buenos días, está en el aire. Se fue. Bueno, que nos llame. Está en el aire, buenos días. Clara. Adelante, ¿cómo hermano? ¿Cómo está el equipo entero? Bien, adelante. Era solidarizándome con lo de Domingo, con la llamada de Carlos Corporán, que estamos en oraciones. Y decirle a mi amigo y mi hermano Gama que, primero, que ha hecho un buen programa. Segundo, que ya se perfila como el virtual candidato a diputado en la boleta del PLD. ¿Cómo? Que felicidades, porque ya la gente lo está esperando, que ya se tire a la calle. Primicia. No, eso no es primicia, eso. Uy, no, eso lo sabían hasta los chinos de Asua. Hasta los chivos de Asua. Ah. Óyeme. No, por eso los chivos de San Cristóbal tienen que saberlo, y aquí ellos tienen que saberlo. Ah, también eso lo saben. Bien, gracias, okay. Montilla. No, pero confirma esa información, ingeniero, porque, ¿verdad? No, pues es cierto, es cierto que esa diputación, atención, pueblo de San Cristóbal. Ahora sí hay una primicia. Atención, pueblo de San Cristóbal. Adelante, ingeniero. Yo me estoy enterando aquí también. ¿Ah? Pero la sonrisa que usted está dando es. No, yo me estoy enterando aquí realmente. La dirección nacional del partido decidió dejar eso en manos del comité político. Yo debo aclarar que aquí hay varios compañeros del partido que tienen años aspirando a esa posición. Y nuevos también. Pero usted la aceptaría aspirando, en caso de que lo tomen en cuenta para esa posición. Vuelvo y repito, o sea, aquí hay varios compañeros dirigentes del partido que han estado optando por esa posición. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la organización es reunirse con esos compañeros. Es cierto. Antes de tomar cualquier cosa. Cualquier decisión. Yo soy un militante del partido. Lógicamente, cualquier cosa que a mí me llamen, yo tendré oído. Pero vuelvo y repito, no se le puede pasar por encima a los compañeros que tienen años aquí pero aspirando a esa posición. Formulo nueva vez la pregunta, ingeniero. En caso de que se reúnan, en este caso, con Alexis Sánchez, el doctor Martínez usted. Garcés, conversen con ellos, le den su respectivo caramelito y le digan, Gamalier, mire, usted es la persona adecuada para cubrir esta posición a diputado en San Cristóbal. ¿Qué usted diría? Bueno, si se da eso, entonces yo valoraría ese momento y esa propuesta. Bien, no más palabras, señor juez. Vamos a la llamadita. Buenos días. Hello. ¿Cómo bien? Sí, ¿sabe casualidad que usted está hoy en el programa? Y esos rumores vienen saliendo de antes de ayer. Usted es futuro diputado del PLD. Usted no tiene nada que perder si lo dejan fuera. Pero si a Alexis lo dejan fuera, a ver si no se va a ir de partido, porque tiene mucha banca. Y el doctor Martínez también vive de un buen lujo de gobierno. Creo yo que para mantener voto de los Montaz a favor de Tommy, están buscando una baraja de la familia. Y esa familia
pienso yo bien. Que puede ser usted. Y eso es como de gracias, gracias a un razonamiento político, diríamos nosotros, para que la boleta se vea equilibrada. Uh-huh. Y para que la familia se entregue a favor del senador, para conseguir ese voto, claro, de forma indirecta, pues la participación de Gamaliel sería lo más ideal. Vamos a ver qué pasa. Yo incluso, de que Gamaliel no lo busca ni lo conoce. Sería una forma del senador. Y tiene los la única forma. Hay que preguntarle si lo aceptaría. Oigan esto, ¿cuál es Aristóbal? Tengo 5 años. Oíste, pregúntale si lo acepta o no. Tengo 5 años cuestionando al senador Tommy Galán. Uh-huh. La única forma de Tommy Galán conseguir mi voto es si uno de los Montaz va en la boleta. Puede ser Gamaliel, puede ser el doctor Pedro Montimel. A propósito de San Cristóbal, ingeniero, me gustaría escuchar su opinión con relación al estado de abandono a que ha estado sometido San Cristóbal en los últimos años. O sea, su valoración al ingeniero, al político y, por qué no, al ciudadano antes que todo. Mira, yo siempre consideré, e incluso en su debido momento se lo hice saber cuando estábamos en la Cámara de Diputados, que iba a ser un error elegir a Mondesí en el cabildo. Que él debió seguir su carrera legislativa, que le exigía, sí, menos presiones. Y el récord que él tenía, ¿entiendes?, también. Menos presiones. Porque en esa vida no solamente basta con tú ir al hemiciclo, emitir, sino que con representar a tu población basta. Pero se empecinaron muchísimos sectores de la sociedad de San Cristóbal en elegirlo, porque con su condición de es pelotero de grandes ligas y figura de preeminencia nacional e inclusive hasta internacional. Entonces, ahí están los resultados. Este muchacho, quizá con buenas, con sobradas intenciones para hacer algo, se rodeó en el ayuntamiento de un grupo de personas que poco le preocupaba el municipio, y miren que estamos. O sea, realmente San Cristóbal hoy está en una de sus peores condiciones históricas. O sea, aquí realmente las autoridades que le corresponde trabajar directamente con el municipio la han abandonado. Al margen de que hay otros problemas, como le decía Heredia ahorita, que son históricos en el municipio y que corresponde naturalmente enfrentarse desde el gobierno central, pero siempre desde el gobierno local tiene que hacerse el mayor esfuerzo. Y evidentemente durante este periodo de gobierno municipal eso no es lo que ha primado. Ok, mire, volviendo al plano político, ingeniero, me llama mucho la atención, sobre todo porque el Partido de la Liberación Dominicana, en años atrás, incluso antes de llegar al poder, tenía varias personas que aspiraban a la posición congresual al Senado de la República, importantes dirigentes que se perfilaban como candidatos, personas que tenían buen perfil y buena trayectoria. Y sin embargo, una vez el Partido de la Liberación Dominicana llegó al gobierno, creció en la provincia de San Cristóbal, como que no se ve esa cantidad de dirigentes que quieran aspirar a esa posición electiva. Y hace unos días planteábamos, bueno, pero el ingeniero Gamaliel Montaz, que creo que en dos ocasiones fue jefe de campaña del presidente Leonel Fernández, que pudiera tener el arraigo político en la provincia de San Cristóbal y como que nunca se interesó por aspirar a esa posición. ¿Qué ocurre en el PLD? ¿Hay como cierto temor? Porque falta de recursos no es ya a esta altura de juego, ingeniero. ¿Qué es lo que pasa en lo interno del PLD? Esa es una pregunta que se hace mucha gente a lo interno del partido, tanto aquí como fuera de San Cristóbal. Pero la política es un asunto de momento y parece ser que no ha llegado el momento en que un compañero en particular o dos o tres compañeros se interesen en esa posición. Eso naturalmente surgirá en su debido momento. El compañero Tommy Galán ha sido candidato en prácticamente todos los periodos que ha sido electo senador. Prácticamente ha ido solo al proceso. Correcto. O en las veces que ha tenido que participar con personas que no son necesariamente dirigentes importantes del partido. O sea, él realmente no se ha medido nunca con ningún compañero. Su liderazgo no está aprobado, ingeniero, ¿verdad? Bueno, no, se ha aprobado naturalmente porque él tiene una fuerza importante en el PLD, pero el asunto de la senaduría, él siempre ha ido
cómodo en ese proceso. Cómodo a lo interno y cómodo a lo externo. Porque también eso se da en el plano externo, porque Tommy siempre ha tenido candidatos contrarios que han sido de... No de poca monta, pero débil desde el punto de vista electoral. En un momento se enfrentó a Tito Hernández, que era una persona que ya estaba de alguna manera muerto político. Sí, estaba muy baja, muy baja. Luego a la mujer de Peña Gómez, que era desconocida aquí prácticamente. Sí, y ella desconocía a San Cristóbal, se daban ella le ganó a Tommy. Lo que pasa es que en Villa Altagracia vendieron los votos. No quiero entrar en detalle con eso. Eso no es cierto. Y fíjate, ahora no hay candidato. No, pero naturalmente. ¿Cómo que no? Yo sí digo más y mató a quien fue Villé. Bueno, yo no creo que sean candidatos. El propio para presidente Mejía, que está coqueteando con el senador de San Cristóbal. Dijo que él no tiene carácter para ser legislador. Él dice una cosa por la mañana, a las 10. Señores, deje al presidente Mejía tranquilo, que está en su finca, ¿en durmiendo una siesta? Vamos a recibir la llamada en línea. Buenos días. El hombre de la encuesta. Una pregunta al ingeniero. Sí, un poquito más fuerte, por favor. Le queremos hacer una pregunta al ingeniero. Adelante, su nombre primero. Somos San Cristóbalense y vemos que San Cristóbal ha sido abandonado totalmente por el gobierno. Si nosotros nos trasladamos al Hospital Pina, la oficina pública de aquí en San Cristóbal, vemos que están totalmente abandonadas. Y los barrios, todos los barrios de aquí en San Cristóbal, de la parte alta de San Cristóbal, están totalmente abandonados. No hay agua, no hay luz 24 horas, no hay ningún tipo de servicio que uno pueda dar, de eficiencia, que uno pueda decir, el gobierno está trabajando en esta área. Y ustedes ya tienen como 14 años en el gobierno. Entonces, ¿qué ustedes nos prometerían a nosotros para nosotros votar por ustedes nuevamente? Ahí está. Bueno, yo debo decirte lo siguiente. Realmente las inversiones que se han hecho en San Cristóbal han sido muchas. No solamente en este periodo del compañero Danilo Medina, sino desde los periodos de Leonel Fernández. Yo recuerdo que siendo gobernador, yo hice una presentación en la gobernación sobre las inversiones que se habían hecho durante los últimos 8 años de Leonel Fernández en ese momento. Y ahí nosotros planteábamos obra por el orden de casi 12 mil millones. De dólares invertido aquí en San Cristóbal, con el nombre de cada una de las obras incluidas, y eso se llegó a publicar en los medios de comunicación. Y naturalmente, si a esto le agregamos la obra de gobierno que ha hecho el compañero Danilo Medina en San Cristóbal, aquí hay cosas naturalmente que presentar. Yo decía al principio de este programa que aquí hay una carga social histórica muy grande en San Cristóbal, porque San Cristóbal ha crecido de manera desproporcionada y desordenada. Y que naturalmente muchas de estas cosas, el gobierno va resolviendo un problema por aquí y se le van abriendo 5 o 6 problemas por otro lado, porque se siguen abriendo barrio y barrio y barrio. Y que necesitaríamos más que un presupuesto nacional para poder hacerle frente a San Cristóbal. Lo importante aquí es tener ahora en cuenta lo que dijo el compañero Danilo Medina. Aquí se van a priorizar las cosas que sean fundamentales para los municipios, para la provincia, y recordar que Danilo en su propuesta prácticamente de campaña que hizo al momento de ser proclamado, dijo que él va por más, pero ahora hacia las provincias. De alguna manera vamos a dejar tranquila por un tiempo a la ciudad de Santo Domingo para ir a concentrarnos en la provincia, y en ese está San Cristóbal. Muy bien, vamos a recibir la llamada en línea. Buenos días. Buen día. Adelante, su nombre, por favor. Francisco Jiménez, amigo de Gamariel. Adelante. Lo primero es, la emisora no se está escuchando cuando las personas hablan las otras, o sea, por lo menos yo llamando y no me escucha la otra persona. Okay. Y lo segundo es, Gamariel, como amigo mío, en verdad él no puede aspirar a nada, porque es que Gamariel tenía más de 3 años que nadie lo iba aumentando ni siquiera por la... Que este es el programa que traza la pauta noticiosa en San Cristóbal, lo traemos aquí. Ingeniero, su valoración a la persona que llamó. 3 años de ausencia. 3 años de ausencia, su ausencia de los medios. Yo fui claro. De la vida pública. Yo fui claro al principio cuando vine aquí. Sí. Yo dije aquí que los protagonistas en San Cristóbal están ahí y siguen ahí. A propósito de eso. Que hay que dejar que ellos hagan y sean los que tengan los espacios. A propósito de eso, ingeniero, su valoración o ponderación al avance político de Tommy Galán y de Nelson Guillén. ¿Cuál sería su opinión con relación a eso? ¿Cómo usted lo valora? Mira, yo. Su crecimiento. Digo en este programa y he dicho en otro programa. Sí. Tommy fue construyendo un espacio en el Partido de la Liberación Dominicana en años de trabajo. Que hay que recordar que Tommy se organiza en el PLD en los años 90, cuando la apertura
del PLD, y naturalmente durante todos esos años él fue construyendo un liderazgo sobre la base de compañeros que lo iban siguiendo, y creció desde el punto de vista de la simpatía a lo interno del partido. A diferencia de Guillén, que naturalmente lo que hizo fue beneficiarse de ese liderazgo de Tommy Galán, que lo puso a su servicio, lo que él le pudo agregar, sea poco, sea mucho, hizo la diferencia en este proceso. Pero yo vuelvo y repito, aquí yo soy serio en eso y lo mantengo. Guillén puede convertirse mañana en el líder del partido aquí en San Cristóbal. Porque ese es el asunto de la dinámica. No tiene estructura. Esa es la dinámica de política. Él la irá construyendo, la habrá ido construyendo. Pero vuelvo y te repito, él ha descansado, tanto en el momento en que fue candidato a diputado, como ahora en este proceso, en las estructuras que ya tenía Tommy Galán, que tenían otro compañero, a la que él pudo agregar. O sea, él por sí solo no tenía las fuerzas suficientes como para poder enfrentar a ninguno de los dirigentes internos del partido. O sea, bien, que si hoy Tommy le retira su apoyo, ¿quedaría eso? No, ya es que no se lo puede retirar. Ya Tommy Galán, aunque quiera, no le puede retirar porque él es el candidato del partido. Y ya ahí vale y del gobierno, si y del tú, gobierno, vale muy poco si tú eres, eso si tú eres líder o no, porque por ejemplo, si el PLD decide mañana, por alguna razón, quitar a Guillén y poner a Juan Pérez, es de Juan Pérez que detrás que vaya el PLD. O sea, ya en este problema, el liderazgo particular no tiene mucha importancia porque ya tú tienes a un partido detrás. En este caso, ya Guillén tiene al PLD detrás. Okay. O sea, a lo interno, cuando se están construyendo candidaturas, ahí sí es importante eso. Porque yo, este niño dice que yo tengo un periodo de tiempo fuera en perfil bajo, supongamos. Sí. Si el PLD se pone detrás de mí mañana, al margen de que yo tenga o no tenga liderazgo en el PLD, eso es irrelevante. Vuelvo y repito, nosotros llevamos candidatos ahora mismo a alcalde en algunos municipios que no son del PLD, que son del PRD. Entonces, esos son líderes del PLD. No son líderes del PLD, pero el PLD va a tener que ponérsele detrás. Y que tienen un bajo nivel de popularidad. Va a tener que poner por Jaina. El PLD va a tener que ponerse detrás del candidato que es del PRD, en la pared de Jaina. Detrás y en otro municipio. Esos no van a ser líderes del PLD, pero van a tener que contar con el PLD para ganar. Bien, vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Buenos días, Lara, Ramón Luna, el amigo Amariel. Adelante. Oye, Lara, Ramón, ¿tú sabes de los culpables que Tommy haya tenido de esa posición? Son los mismos montados aquí. Y en obra, las obras que se han hecho aquí, las que no están destruidas, están en... Porque mire ese mercado, ¿por qué no han abierto ese mercado? Ellos son los culpables de eso. Bien. Ahí está. Ingeniero, pero es posible, por ejemplo, porque a diputados tal vez, que son 8,000, 9,000 votos, que usted saldría electo, es fácil ir sobre la estructura de otro dirigente en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero una candidatura a la alcaldía, donde se necesitan más de 40,000 votos, diría yo, de acuerdo al nivel de votación, del nivel de competitividad que haya, ¿es posible que pudiera salir electo con una estructura ajena, una estructura prestada, un candidato en el Partido de la Liberación Dominicana? Claro que sí, el PLD tiene en San Cristóbal organizado más de 60,000 militantes, y esas personas van a votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Vuelvo y te repito, en política los partidos llegan a acuerdos. Y bien, el PLD pudo haber tenido un acuerdo político aquí con alguien, llevar a un candidato que no sea del PLD. Eso no significa que esa persona no fuera a ganar, porque el PLD lo iba a respaldar. Entonces, en este caso, el PLD como estructura partidaria, sus dirigentes y sus militantes están respaldando sus candidatos. Pero como que está fea la cosa, porque votaron 15,000. De 60,000 votar solamente 15. Bueno, porque eran unas elecciones internas, en un proceso propiamente navideño, ya que la gente lo que estaba pensando era en fiesta. Y en todas partes, en este tipo de procesos internos, lo que vota es el 30, el 35, cuando mucho vota el 50% de los militantes. Los políticos, por tanto, todos eso, justifican. No, eso no es un problema de justificarlo. Tú ves, en Estados Unidos te vota a ti la mitad de la población y te eligen un presidente y nadie se queja por eso. O sea, el hecho que el PLD tenga 60,000 personas y haya votado cerca del 30%, eso no significa nada. Ahí están los otros. No se motivaron en este proceso, pero están ahí. Con el desorden que hubo, con ese paldón, mucho votado. Buenos días, tenemos una llamada en línea. Buenos días, equipo que compone la mañana informativa. Saludos a Yana Gramonte. Buena. Gamaliel. Dígame. Un saludo.
Yo quiero que usted me repita, por favor, algo que usted dijo en un ratito, que usted fue, cuando usted era legislador, aquí se invirtieron ¿cuántos millones de dólares? De dólares no, de pesos. Millones. 12 mil millones de pesos. Entonces yo quiero que usted me, por favor, me mencione dos obras de las que están, que están situadas aquí en San Cristóbal, que ha hecho de su gobierno para acá, dos obras que estén funcionando, por favor, dos obras. Por favor. Gracias, Blog. Dos obras, ya se entendió. Se dio seguidilla. Miren, señores, entre las obras que se citó en ese momento en la gobernación, indiscutiblemente, con mucho orgullo, estaba la ampliación de la 6 de noviembre de San Cristóbal a Baní, que es una obra que compete a San Cristóbal. Está la construcción de ese muro sobre el río, que es un muro que se ha construido a lo largo de todas las dos riberas, de la ribera este y la ribera oeste, que aún se sigue construyendo. Muchísimas obras de infraestructuras. Aquí se hicieron muchísimas reparaciones de calles. Aquí se hicieron el plan de asfalto a San Cristóbal, vino durante ese periodo en 3 y 4 ocasiones. Asfaltar las calles de San Cristóbal. El problema es que a ti te hacen una escuela hoy, la ponen ahí, y desde que tú la ves 5 o 6 días, ya esa escuela se te hace vieja. Y ya tú entiendes que esa no fue una obra que se hizo, pero está ahí. Las obras están ahí. Lo que hay que revisar ese documento y volverla a recatar, porque están ahí las obras. Porque ahorita usted hablaba, sí, del crecimiento de Tommy, las circunstancias que le han favorecido y todo eso, sí, a nivel político. Pero a nivel legislativo, ¿cómo usted evalúa la gestión de Tommy Galán? Bueno, Tommy es un legislador. Ha presentado proyectos importantes. Hombre, claro que sí. Pueblo de San Cristóbal, la pregunta de Tania puso a Gamaliel a tragar en seco. No, para nada. Quiera Dios que un día Nathaniel convierte esta emisora en un canal de televisión para que la gente vea los gestos. No, para nada. Oye, por lo siguiente, esa misma pregunta podría ya hacerla de todos los legisladores, porque ella se podría preguntar, ¿qué ha hecho desde el punto de vista legislativo Rafael Calderón? ¿Qué ha hecho desde el punto de vista legislativo el presidente del partido, el secretario general del partido, Reinaldo Pareja? El problema es que lo que se maneja a nivel del Congreso muchas veces tiene un nivel y un aspecto técnico, porque son leyes que no son del uso común, cotidiano de la población. Entonces, a menos que no sea que tú hagas un proyecto de ley, que yo qué, para pintar el arbolito de azul, que eso queda, para pintar el arbolito. Pero las leyes son piezas técnicas, que lo que procuran es ordenar el accionar político, social, territorial de la nación. Entonces tú no puedes venir aquí con un catálogo de cosas que muchas veces la gente ni lo van a entender, que hizo esto, que hizo aquello, que hizo, pero son legisladores que han sido exitosos en sus funciones, porque han estado ahí, y no solamente en su condición de legislar por sí, sino de fiscalizar y de representar. Y de representar, exactamente. O sea, son tres funciones. Bien, vamos a la llamadita. Buenos días, ¿qué dice la gente? Buenos días, está en el aire. Verifica. Bueno, usted decía ahorita, vamos, una pregunta, por favor. Sí, la damos. Antes de la pausa, una preguntita. Usted decía ahorita que el presidente Danilo Medina en los próximos 4 años va a priorizar las provincias. Así es. En el caso particular de San Cristóbal, ¿cuáles obras usted cree que deberían iniciarse de inmediato una vez comience el próximo gobierno? Mira, aquí hay obras que son determinantes para el municipio y para la provincia. Pero para el municipio, aquí hay que descentralizar el casco urbano de la ciudad. Y para eso tiene que contarse necesariamente con el respaldo del compañero síndico que va a ser electo a partir del próximo año. ¿Cuál será, José o Guillén? No, yo hablaba del compañero. Estamos hablando de Guillén en este caso, porque realmente hay que liberar a San Cristóbal. Óyeme, ese es el dolor de cabeza fundamental que tenemos nosotros, de ese mercado en el centro de la ciudad, que ya se hizo una primera intención en la que el compañero Leonel Fernández invirtió 100 y pico de millones de pesos en hacer un mercado con todos los niveles, en canastica, pero que se frustró porque esta gestión decidió no hacerlo. Pero lo que los sancristobaleses ven día a día es cómo la ciudad se ha ido convirtiendo paulatinamente en un gran mercado. Comenzó en un pequeño
rinconcito, el mercado ya ha abarcado la ciudad completa. Y si seguimos, va a llegar un momento que el mercado va a llegar a la Avenida Libertad y posiblemente llegue hacia abajo a Lavapiés. Eso hay que resolverlo, porque no nos vamos a tener ciudad. Tendremos que dejar esto aquí donde estamos nosotros, convertido en mercado, y nosotros irnos a las afueras. Entonces, ese es un problema neurálgico que hay que enfrentar desde la sindicatura y desde el gobierno central. Bien, vamos a una breve pausa y venimos ya para cerrar esta entrevista con el ingeniero Gamaliel Montaz. Regresamos en breve. Mantener nuestra sintonía es estar informado. En breve, seguimos con La Mañana Informativa. Por Sur, la radio de San Cristóbal. Conociendo nuestro país, Instituto Politécnico Loyola. Construido por el arquitecto Henry Gazón Bona, fue inaugurado en 1952. En su nave central posee un lobby decorado con murales del pintor Vela Zanetti, que representa la historia dominicana desde los indígenas hasta la vida moderna. El Loyola, como se le llama popularmente, es un centro de formación técnico y agronómico por cuyas aulas han pasado alumnos que luego se convirtieron en destacadísimos profesionales dominicanos. En sus aulas estudiaron casi la totalidad de los secretarios de Estado de Agricultura que ha tenido el país en los últimos 40 años, incluyendo al expresidente ingeniero, agrónomo Hipólito Mejía. En San Cristóbal, el Instituto Politécnico Loyola. Ya está en San Cristóbal, el lugar donde puedes adquirir los muebles y electrodomésticos a tu gusto. A Gusto Muebles. Estamos ubicados en la calle María Trinidad Sánchez, número 14, Madre Vieja Sur, próximo al cruce de Madre Vieja, San Cristóbal. Porque como tu cuerpo necesita alma, así tu casa necesita muebles. A Gusto Muebles. Muebles y electrodomésticos a tu gusto. Amigos de Sur, la radio de San Cristóbal. Mi nombre es Julio Obrador y estaré con ustedes cada domingo desde las 9 de la noche y hasta las 12, llevándoles un programa titulado Noche de Nostalgia. Les espero con canciones románticas. 9 a 12 de la noche, por la radio de San Cristóbal, Noche de Nostalgia, cada domingo. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. En la radio sabemos lo importante que es ofrecer calidad. Es por eso que cada día mejoramos nuestros equipos para que usted nos oiga y nos sienta con más fuerza. La radio se siente. Sur 91.9. Ya estamos de regreso. Somos La Mañana Informativa. Bien, continuamos en La Mañana Informativa de Sur 91.9. La gente que nos llame y que aproveche, ¿verdad? Que le haga las preguntas al ingeniero para que luego que cerremos la entrevista no esté cuestionando sobre el tema. Buenos días. Sí, buen día. Sí, adelante, hermano. ¿Su nombre? Gamaliel. Baja el volumen de su radio, por favor, que se escucha mal. Sí. Sí, adelante. Sí, adelante. Yo le tengo que decir a Gama. Ajá. Que si Benito Cruz Montaz hubiese sido un Leonel Fernández, a José no le hacen lo que le hicieron. Porque todo el mundo sabe aquí en San Cristóbal que aquí las elecciones no se hicieron como tenían que hacerse. Tommy Galán está donde está, porque Tommy Galán es una persona que defiende a sus discípulos, defiende a sus miembros, defiende a su equipo. La política no es
quedarse sentado en su casa y salir solamente en campaña. A José lo dejaron solo. Y aquí la víctima de este proceso es José. Entonces la gente lo que está mirando es eso. Si a José no complacen y le hacen las elecciones como José estaba pidiendo, que no se le vulnerara su derecho, lo que está ocurriendo hoy en San Cristóbal con la familia Montada no hubiese ocurrido. Temito que Montada no supo manejar el problema porque él sabía lo que venía y no se lo advirtió al presidente de la República. Si hubiese sido un Leonel Fernández, eso no hubiese pasado aquí en San Cristóbal. Bien, gracias. Ingeniero, ¿esa es su opinión? Futuro político del PLD, decisión de Atodamas y doña Ana de volver a medir entonces ahora lo interno para escoger al candidato a la alcaldía de esa demarcación. ¿Su posición y valoración a esta decisión de la alta dirigencia del partido? Bueno, mira, realmente una de las cosas que planteó José fue que ahí se hicieran elecciones. Uh-huh. Yo era de lo que creía que la Dirección Nacional... Específicamente en Atodamas. Atodamas, sí, que la Dirección Nacional del partido hubiera subsanado este problema si se hubiera obtemperado a ese llamado. Y si hubiera hecho elecciones ahí, eran 6 meses que faltaban por someterse a votación. Nada más, no, naturalmente, el proceso fue un proceso traumático, que desde el punto de vista de la Dirección Nacional del partido, el hecho de que hayan habido 2 muertos y muchísimos desórdenes, en ese momento no había el deseo de seguir sometiendo a los compañeros del partido a este tipo de procedimientos. Decidieron que en aquellos casos donde no se pudo hacer elecciones, se iban a hacer encuestas. Posiblemente, a partir de hoy o del fin de semana, se inician las encuestas que durarán 2 o 3 días. Y se llamará a los compañeros y se informará cuál es el resultado. Junto con ellos se decidirá quién es el candidato. Ya se resolvió el problema de La Vega, ya se resolvió el problema de Santo Domingo Norte. En cualquier momento se va a resolver el problema de estas sindicaturas que son más pequeñas. Lo que te voy a decir es que a mediados de este mes, a más tardar, el Partido de la Revolución Dominicana va a tener resuelto el problema de su candidatura en todo el país, tanto en los municipios pequeños como también las candidaturas a diputados que faltan. Por ejemplo, yo mañana estoy convocado para ASUA. Yo estuve trabajando en el proceso interno. La dirección del partido me encomendó que fuera a dirigir el proceso interno a una de las comunidades de ASUA. Y yo estoy siendo convocado mañana por el comité político del partido para que resolvamos el problema de las candidaturas de ASUA que están pendientes. Eso se va a resolver mañana a las 9 de la mañana. Aquí se convocará en su debido momento para San Cristóbal y se harán las encuestas tanto en Atodama como en Medina, en La Cuchilla, que tampoco se votó, en Doñana, y los compañeros serán informados de los resultados. Por tanto, vuelvo y repito esto, es cuestión de día. ¿Y cuál es su papel dentro del aspecto organizativo de la campaña? Todavía no se ha definido la estructura propia de campaña. Danilo está primero trabajando en el terreno de lo nacional. Ya a cada miembro del comité político se le asignó una provincia. Luego se van a poner a decidir quiénes son los jefes. Todavía no tenemos. O sea, el hecho es que eso se va a informar hoy en una reunión estatal. Gamaliel, y el asunto con el PSD, ¿cuántos diputados van al PSD? ¿Cuántas candidaturas en la circunscripción 1? Bueno, hasta ahora el PRD tenía 2 diputados garantizados, que eran los diputados que actualmente tiene, pero Leivin se fue. No sé si en las negociaciones que está haciendo el partido, porque eso lo maneja directamente la comisión que está trabajando en eso, la diputación que quedó pendiente, la de Leivin, la asumirá el PLD o la asumirá el PRD, que veo que tiene candidato por ahí también, porque veo que están aspirando Noel Luna y que están aspirando otros por el PRD. No sé si la asumirá el PLD, si la asume el PLD, en este caso el PLD tendría que poner 2 candidatos que le faltan. Si se le da al PRD, el PLD tendría que completar la boleta con el diputado que le falta. Y vuelvo y repito, todo en asunto de que a más tardar en una semana eso está resuelto. Muy bien, una exhortación final a sus seguidores luego de 3 años de ausencia. Ay, Dios mío. Eso de 3 años de ausencia, lo plantea. Eso es teórico. Un seguidor dijo eso, porque, ¿verdad? Ya sí, porque han distinguido ya. El asunto. No. Y se identificó como amigo de Amado. Eso es el hecho de que los compañeros quieren ver a uno en la calle. Uh-huh. Activo. Quieren verlo a uno en la calle. Porque, es verdad, usted reconoce eso que está bajado. El asunto. Por ejemplo, yo me mantengo en contacto con mis seguidores de manera permanente. Pero parece y orientándolo. Lo para que la gente quiere verte a ti en lo mano a mano y ese tipo de cosas. Que no necesariamente tú tienes que estar permanentemente en eso. A los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, que este momento de confusión que está viviendo la organización será superado
en los próximos días, que mantengan la fe en el Partido de la Liberación Dominicana y que trabajemos con ahínco para que el compañero Danilo Medina y sus candidatos a nivel nacional sigan ostentando las posiciones que tienen hasta ahora. ¿Con cuánto vaticina, Gamalier, que ganaría el PLD y Fuerzas Aliadas la provincia y el municipio de San Cristóbal la próxima elección? Bueno, como yo veo la proyección hasta este momento, el PLD debe estar cerca del 60%. ¿A nivel congresual, municipal y presidencial? Sí, el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. El Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ya la distribución de esas simpatías habrá que medirla de manera particular, pero el PLD como fuerza política está en el municipio y en la provincia de San Cristóbal por encima del 60%. ¿Y Gamaliel Montá garantiza que va a trabajar para que lo sea en las tres claro posiciones? Claro que sí, claro que sí. Nosotros vamos a trabajar, nosotros y todo el PLD. Bien, ahí está, las gracias al ingeniero Alfonso Gamaliel Montás, ¿verdad?, por acceder a esta entrevista. Bueno, yo creo que los oyentes de la mañana informativa hoy tienen luz en torno al panorama político que se planteó en el Partido de la Liberación Dominicana y en lo que tiene que ver con la familia Montás en esta provincia de San Cristóbal. Todo está dicho, a José Montás que no cuente con la familia en este proceso político, lo dijo Gamaliel Montás. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más en la mañana informativa.